Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, Hablemos hoy, de una pieza de artillería autopropulsada muy potente y sencilla, muy al gusto alemán de modificar y utilizar material capturado. Hablemos del poderoso SDKF Z135-1. El S.D.K.F.Z. 135-1, era una artillería autopropulsada alemana que apareció durante la Segunda Guerra Mundial. Este cañón autopropulsado fue uno de varios vehículos blindados producidos por la Alemania nazi, con la reutilización de materiales capturados u obsoletos. Era un tractor de artillería francés Lorraine 37L, que estaba acoplado con un obús de campaña pesado, SFH-13, de 150 milímetros, sin ninguna otra modificación sustancial. El vehículo fue utilizado principalmente en el norte de África, por el Deutsche Afrika Corp, del general Erwin Rommel, y por las tropas colocadas en defensa del Muro Atlántico, operando desde la segunda línea, con fuego de apoyo indirecto. Desarrollo. La victoriosa campaña francesa en la primavera de 1940, proporcionó a la Alemania nazi un gran botín de guerra, incluidas grandes cantidades de vehículos motorizados franceses. Entre estos también se encontraban docenas de tractores de artillería Lorraine 37L. Durante algunos años, la mayoría de estos vehículos quedaron almacenados, hasta que a principios de 1942 un oficial alemán destacado en París, el mayor Alfred Decker, pensó en la utilización de estos tractores para montar diversos tipos de artillería pesada, y con ello dotar al ejército con cañones autopropulsados simples y baratos, pero efectivos en batalla. Producción. La fabricación comenzó en mayo de 1942. El Alquet se encargó de proporcionar las superestructuras, y los vehículos modificados fueron entregados a París, y finalizados allí sobre los cascos de los 40 tractores Lorraine preparados bajo la supervisión del mayor Becker. A principios de julio, otras 78, fueron sometidas al proceso de conversión. En total se construyeron 94 unidades, aunque no se sabe cuándo terminaron realmente las modificaciones. ¿Tu uso operativo. De las unidades ya producidas, algunas fueron enviadas por barco a Libia. 10 unidades fueron a los grupos de artillería de la División Panzer 21, y 11 a la Panzer División 15. Algunas fuentes reportan datos diferentes. Estaba previsto entregar 12 a cada una de las Panzer Divisiones, y 6 a la 90 Leite Division, pero durante las travesías marítimas entre julio y agosto, se perdieron algunos vehículos, y solo 23 llegaron a destino. El SFH 13-1, Lorraine, de 15 centímetros, llegó demasiado tarde para contribuir a la batalla de Gazala. Participó en el avance al Alamein y en los intentos fallidos del general Rommel de continuar hacia Alejandría en Egipto. Luego lucharon durante la batalla del de Alamein, pero a fines de noviembre de 1942, todos los Lorring habían sido destruidos o abandonados, y luego capturados por el octavo ejército británico. El resto de las unidades producidas permanecieron en Europa, y no hay informes del uso de estas armas en las fronteras orientales o en el frente italiano. En el desembarco de Normandía del día de, el 6 de junio de 1944, las fuerzas alemanas en Francia todavía contaban con 54 de estos obuses autopropulsados Lorraine en sus filas. Exactamente como había sido en otras conversiones de cascos franceses, el comandante Becker retuvo el chasis del Lorraine y diseñó una superestructura abierta para contener el obús de campaña, fijándolo en el piso trasero del tractor. En general, el cañón autopropulsado pesaba 8,5 toneladas y ejercía una presión sobre el suelo de 0,64 kg por centímetro cuadrado, también debido a las estrechas orugas. Para mantener un peso ligero, el vehículo no tenía una armadura pesada. El blindaje frontal y el escudo tenían 10 milímetros de espesor y estaban inclinados a 8 grados. Los lados medían 9 milímetros, a 12 grados, y la parte trasera, con la misma inclinación, estaba equipada con una placa de 7 milímetros de espesor. El casco tenía un blindaje de 12 milímetros en el morro redondeado, 9 milímetros en los costados y la parte trasera, y 5 milímetros en el piso. En la superestructura trasera del tractor se instaló un 150 milímetros LG, un obús pesado SFH 13-1, L17. Remontándose a la Primera Guerra Mundial, el arma fue ligeramente modificada para este uso particular. El obús pesado tenía un manual transversal limitado, de 5 grados a la izquierda y derecha, mientras que la elevación cubría un arco de 0 a más 40 grados. El objetivo se logró gracias a una mira telescópica RBLF-36. El alcance máximo de la pieza era de unos 8.620 metros. Los proyectiles de alto explosivo utilizados eran de 42 kilos cada uno, y alcanzaban una velocidad de salida de 365 metros por segundo. Por el tamaño y peso de la munición, y las dimensiones del tractor, el SDKFZ-135-1, presentaba un gran problema de almacenamiento de proyectiles listos para usar, solo 8 de ellos. Para defensa cercana y uso antiaéreo, se podría instalar una ametralladora MG-34, de 7,92 milímetros, en la esquina delantera derecha de la superestructura del vehículo. Las operaciones de disparo revelaron la inestabilidad del sistema de armas, por lo que se colocó un gran patín de cola en la parte trasera de la superestructura, que se bajó hasta tocar el suelo, para mantener el vehículo firmemente en su lugar al disparar. El motor era el original, un de la AIE 103 tt de 6 cilindros, 3.556 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por agua y entregando 70 HP a 2.800 revoluciones por minuto. Funcionaba con gasolina y el tanque adjunto podía contener hasta 111 litros. La transmisión mecánica delantera estaba conectada a una caja de cambios manual no sincronizada, con 5 marchas hacia adelante y una hacia atrás. La dirección se realizaba mediante el uso de dos palancas direccionales, asistidas por la acción del embrague y el freno, además se contaba con un diferencial para facilitar la conducción todoterreno. Seis grandes ruedas de carretera en tres pares de bogies proporcionaban una baja presión sobre el suelo y una buena distribución del peso. A cada bogie se le permite un movimiento vertical en su totalidad, impulsado por un conjunto de ballestas invertidas, ubicado justo debajo del recorrido superior de la vía. Los tres conjuntos se colocan entre los cuatro rodillos superiores. La suspensión se completó con las ruedas dentadas delanteras y las ruedas locas traseras. Las traseras fueron reforzados por los alemanes para soportar mejor el peso adicional del armamento. Las orugas no habían sido reemplazadas. Consistían en 109 eslabones de acero, con una guía dentada exterior, y medían 220 milímetros de ancho. No había ningún tipo de amortiguador. De la tripulación, solo el conductor se sentaba en el casco, mientras que el comandante y los sirvientes, permanecían en la casamata abierta, expuestos así al peligro de ataques aéreos, metralla o emboscadas de infantería. Para las comunicaciones, se disponía de una radio fugue SPRF, con un radio de 3 kilómetros cuando el vehículo estaba parado, con una antena de estilo de 1,40 o 2 metros de altura. El vehículo era capaz de alcanzar una velocidad máxima de 34 km por hora en carretera asfaltada, y de 13 km por hora en condiciones todoterreno. La autonomía era de 135 y 88 kilómetros, respectivamente. El obús autopropulsado podía superar vados bastante profundos de 0,85 metros, trincheras de hasta 1,80 metros de ancho, y obstáculos verticales de 0,56 metros de altura. Su longitud era de 5,22 metros. Con un ancho de 2,23 metros. Una altura de 1,83 metros. Un peso de 8,5 toneladas. Y una capacidad de combustible de 110 litros.